My name is Thomas Light. I am the researcher who designed and built Mega Man X. Mega Man, Maverick Hunter X. Hola gente, yo soy Takumu y sean bienvenidos a un nuevo remaster en el canal. Así es, ya había jugado yo y grabado este Let's Play en el canal. Pero en realidad no estaba a gusto de cómo quedó. Al menos comparado con los Let's Play de ahora, siento que ese es uno de los más feos. Y más por los subtítulos, ya que siento yo que lo subtitulé muy mal. Y pues, también muy feo, porque pues intenta subtitular esta cosa en Movie Maker. Sé que hay quienes sí podrán hacerlo bien, pero yo no pude en ese momento. Y ahora que cuento con un editor mejor, ya puedo subtitularlo de una forma que quede mejor. Obviamente se va a ver más bonito, o eso es lo que voy a intentar. Si estabas viendo este Let's Play en el canal, el antiguo, pues ya lo borré, así que te jodiste, lo siento. Pero bueno, como ven, aquí no hay ningún archivo guardado, está de cero. Aquí tenemos el demo de Mega Power, porque este juego salió primero. Sería interesante jugar la demo, pero será en otra ocasión, ya que vamos a ir directo con la aventura. En modo difícil, claro que sí. Me encanta el Mega Man Maverick Hunter X. Es un remake del primer Mega Man X, para los que no sepan. Pero algo que me encanta son las cinemáticas, se ve genial. Claro, este juego, spoiler, al acabarte lo desbloqueas el cinemática, más bien la OVA del Día de Sigma, que subtitulé, está en el canal. También tiene muchos, unos que otros errores de subtitulación, pero no lo borro por nostalgia y porque me tardé mucho más en subtitular esa vaina que todo el Let's Play en sí. Y es un recuerdo. Sí, no lo voy a borrar. Sé que no es muy bueno, pero ahí va a estar. ¿O no? Iniciado la rebelión. Demonios. Eso se ve muy gore. Bueno, para nuestro amigo X, eso será muy gore. Y aparte, esta es la mejor voz de X que yo he escuchado en toda la saga X, la verdad. Ya que en sus respectivos juegos en los que empezó a hablar, X estuvo haciendo una basura. Le estoy hablando al X4, X5 y X6. Bueno, en X6 y 5 no está tan mal, pero es porque es la voz japonesa. Esta es la historia del caza de del Maverick Hunter X. Más bien del. Esta es la historia del Maverick Hunter X. Y ahora, como pudieron ver, hay escenas en las que hay texto. Pero más bien, mejor dicho, voces. Y pues, yo no voy a hablar durante esas escenas. Perdón, es que estoy configurando mis botones. Ya que pues, ni me gusta. Prefiero mejor poner las voces. Más bien, prefiero poner el texto para no interrumpir las voces. Y así es como yo juego Mega Man. Vamos a desactivar. Bueno, no, ya tengo un PSP más decente. Ya está funcionando bien. Ahorita miren, aquí estoy moviéndome con el stick. Yupi, pero yo siempre juego Mega Man con el pad. Y tal vez debería bajarle un poco al audio. A ver, sonido. Si es que presiono 0 para disparar. Este es el volumen del juego. Vamos a bajarle un poquito al booster, porque durante todo el juego voy a andar cargando el booster. Y no quiero que se oiga tan cagado. Nada más no escucharemos mucho la voz de X. Muy apenas, pero me parece bien. Es más, que rayos, vamos a subirle uno. Ahí está, ya escucho la voz de X. Perfecto, vamos. Lo juego directamente en difícil porque, no sé, se me hace súper fácil si lo ponemos en normal. Y es más retador si lo juegas en esta dificultad. Totalmente recomendable. Ok, ya volví. Se me desconectó un poquito el cable, se fue la imagen por un momento, pero ya volví. Como iba diciendo, la primera vez que jugué este juego, creo que sí lo jugué normal.
Pero pues les recomiendo jugarlo en difícil. Si ya son veteranos en la saga de Mega Man, jueguenlo en difícil. Yo pues era la primera vez que lo jugaba, no sabía cómo iba a ser la cosa. Ya está. Y sí, estoy usando el método, el mismo método de grabación con el PSP, conectado el cable. No sé cómo se llama este cable que se conecta encima del PSP a la computadora. Esa cosa. Bueno, mejor dicho, el cable USB del PSP lo conecto en el PSP, obviamente. Y del capturador chiquito que tengo, que parece más bien un... Me da risa porque mi capturador del PSP parece una... ¿Cómo se llaman esas memorias grandes? Disco duro, parece una especie de disco duro y se ve muy cagadillo. Pero bueno, sirve para grabar. Bueno, vamos a agarrar aquí este HP. De hecho, este juego es... Aunque es un remake del original, tiene muchas diferencias del original. Es decir, para empezar la historia... tengo un delay y eso no me gusta. Lo cual descubrí. Bueno, es que la verdad no puedo... Cuando conecto el PSP a la capturadora, no, la pantalla de mi PSP se vuelve negro. Tengo que ver la pantalla de la computadora y tiene un pequeño retraso. O eso a veces pasa. Oh, fuck, ya ven ahí. Siempre me encantó esto, cómo se ven los carreritos. Los carritos. Así, para empezar, la música está mejorada de cierta forma, por así decirlo. Y los niveles, casi todos, bueno, todos en general cambiaron. Todos son diferentes en algunas cosas, algunos no. O una vida. Por ejemplo, este en Mega Man X, el de la versión de Super Nintendo, se caen súper rápido y son más largas. Estas tardan un poquito. Y esto, pues, me gusta mucho más en el original. Tal vez algún día juguemos el original en el canal. Por ahora, yo quiero subir este. Oh, pues, y más porque ya lo había subido antes y no me gustó cómo quedó. Estoy reiniciando. Y de hecho, también planeaba hacer un remake del Mega... Del Mario World. Pero pues, aquellos que hayan subido Mario World sabrán que esa basura tiene mucho copyright. Y tuvo asquerosa mucho, demasiado copyright. Y ahora resulta que Nintendo ya está quitando el copyright. Y pues no sé si resubirlo, tal vez. No sé, tal vez no lo piensen. Tal vez también veamos Mega Man. Tal vez también veamos Mario World en el canal a futuro, pero no lo sé. Nada, si tengo que matar. Matar estas cosas. Aunque técnicamente no estoy seguro que vino primero Mega Man X8 o Mega Man Maverick Hunter X, porque los objetos que aparecen aquí son los mismos que salen en el X8 y se ven los modelos casi iguales. Y eso es algo que me gusta mucho. De hecho, por eso me encantó el Mega Man X8. Porque me recordaba mucho este juego. Mira, aquí tenemos la primera diferencia del Mega Man X original. Rebellion. I don't know what you're talking about. I'm just here to cause trouble for you. I hate you. Hope you're ready. Aquí sí podemos ganarle a Bile. Más bien tenemos que ganarle a Bile. Fuck. Me va a estar jodiendo mucho este delay de vez en cuando, ¿verdad? Sé que no me creen, muchos no me van a creer, pero es cierto, posiblemente me mate, tengo un delay. La idea es cargar el booster y matarlo, ven, le hace mucho daño. Fuck, me aplastó. Claro, no es un video de Mega Man de Takumu. No es un video de Takumu sobre Mega Man sin morir en un jefe, ¿verdad? Muy bien, toma dos. Muy bien, aquí vamos. Fuck, la cagué. Menos mal agarré esa vida. La verdad, no, la última vez que jugué este juego fue cuando grabé Let's Play. Ay, no jodas. Vaya, vaya. Pero vamos de nuevo. Creo que es el mejor juego con el stick, no sé. Sé que no, se siente muy... Al menos siento el stick demasiado pesado, no sé.
Ok, tercer intento. No sabía que, no recordaba que podía pausar durante la cinemática de entrada. Perfecto. Fuck it. No me jodas. Ay, no. No. Maldito lag. ¡Es en serio! Ok, vida cero. No quiero reiniciar esto, juego. A ver si no me mata. Fuck. Vamos. Eso es, fuck. Justo cuando le doy el mega booster en la cara. Oh, fuck. Bueno, ya le gané. No puedo creer que haya perdido tanto hace rato. En serio, esto era fácil. Ah. You underestimated me. I hate that about you. X, there's nothing you can do. I'll defeat you and Sigma. Then I'll change the world. Santa cachucha. X, are you alright? Zero. Why would someone as powerful as you align yourself with X? He's just a B-class hunter, nothing more. Vile. Nothing but a maverick now. Buen intento. Zero, what happened to Vile? All I know is that he's our enemy now. X, I'm gonna stay on Sigma's trail a bit longer. You get back to Hunter Base and take it easy. Gotcha. Let's hook up again later. Zero. Thanks. You saved me again. Large-scale Mavericks have been detected in various locations. Oh no! They must work for Sigma! It looks like the rebellion has begun. We'd better put a stop to them before we go after Sigma. Algo que me encanta de este juego es que le cuentan todavía mucho mejor la historia del primer Mega Man X, ya que en el de Super Nintendo tienes que recurrir al manual, ya que el juego no te puede contar gran cosa, pero si te, igual el juego te la cuenta. No estoy menospreciando el juego, pero me encanta esta versión. Aunque debo admitir que también me gusta mucho el original por nostalgia, bla bla bla, pero hay muchas cosas que odio de este juego y muchas cosas que odio del original. Así que pues, eso ha sido todo, espero que os haya gustado. Yo soy Takumo y en el próximo episodio vamos a jugar Mega Man Maverick Hunter X. Nos enfrentaremos a dos de estos idiotas.